Por fin has tomado la decisión de aliarte con el ayuno intermitente para tu propósito de mejorar tu salud o para tu propósito de pérdida de peso. Pero por mala suerte estás sintiendo sensaciones de hambre que te acompañan en esos momentos de ayuno que a veces te dificultan el camino. Pues bien, ya seas un ayuner principiante o ya seas un ayuner avanzado, vamos a darte en este vídeo una serie de recursos para que no rompas el ayuno de forma así, pues espontánea y cuando no tocaría. Y para ello te voy a dar una serie de recursos que sabemos que ayudan muchísimo a controlar esa sensación de hambre fisiológica. Pero aún así, el ayuno, cuanto más lo practiques, hará que tengas una experiencia muy buena con tu relación con la comida, con tu relación con la sensación de hambre, y cuanto más lo practiques, más avanzarás en este camino. De todas maneras, vamos a ver 5 alimentos que ayudan muchísimo a hacernos sentir mucho más confortables con la sensación de hambre. Vamos a verlos. La primera forma es con la ayuda de la dieta keto, o la dieta cetogénica. Esta dieta, que se basa en tener un porcentaje de alimentos en nuestra alimentación que vienen de los hidratos de carbono muy bajitos, es decir, todos esos alimentos que vienen de los cereales, ya sean integrales o no, todos los alimentos que vengan de los tubérculos, como las patatas, los boniatos, las batatas, alimentos ricos en azúcares, evidentemente, e incluso el exceso de fruta. En la dieta cetogénica se baja muchísimo esto. Porque en la dieta cetogénica, donde más incorporamos alimentos es a través de alimentos grasos, pero grasos de buena calidad, aceites correctos, como aceite de oliva, como el aceite de coco, grasas muy saludables que sean, aunque sean saturadas, pero que sean de buena calidad, como el ghee, como una mantequilla que sea de origen ecológico, que provenga de animales de pasto, grasas como el aguacate, grasas como las semillas, grasas como los frutos secos. Esta es la gran base de la dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque la grasa, ¿por qué ayuda respecto al hambre? Porque este tipo de grasa se ha visto que ayuda a que nuestro estómago, nuestro intestino delgado, produzca una serie de neurotransmisores que tienen la capacidad de viajar hasta nuestro cerebro y controlar la sensación de apetito y saciedad que está controlada aquí dentro, en nuestro cerebro. Así que esta dieta bien formada, porque vigilar que hay muchos protocolos de dieta cetogénica que abusan muchísimo de grasa animal y de mala calidad, no es el caso. Esa grasa siempre va acompañada de alimentos ricos en agua, en fibra, en vitaminas y en minerales, como son los vegetales, sobre todo los de hoja verde. Pensar en un alimento como por ejemplo el calabacín, o como un brócoli, o como el pepino, o como el apio, ¿no? Alimentos que tienen agua, mucha fibra, muchas vitaminas. Y esto hace que también ayude muchísimo a controlar todos esos niveles de saciedad. Además, la dieta cetogénica acompaña también con alimentos ricos en proteína. Y proteína que a veces es magra y grasa, como puede ser un buen salmón, unas sardinas, una carne de buena calidad, los huevos, evidentemente, que tienen grasa y proteína, y ahí tendríamos, ¿no?, buenos aliados alimenticios que sabemos a día de hoy que ayudan muchísimo a controlar esa sensación de controlar el hambre. Pensad que cuando rompemos los ayunos o llevamos una dieta más basada en hidratos de carbono refinados que hacen muchos picos de insulina, esos picos de insulina también hacen que nuestro cuerpo genere una serie de resistencias a algunas hormonas, como la leptina, que es la hormona de la saciedad. Y esto a largo plazo, pues también en los momentos de ayuno, pues nos va a hacer que las sensaciones de ese hambre pues sean más intensas. Cuando no abusamos tanto de los hidratos de carbono y están más bajitos, tenemos mucho mejor control. Bien, vamos a por el segundo alimento. En este caso, vamos a hablar del café. Sabemos que la cafeína tiene una serie de efectos sobre lo que es la sensación hedónica del control del hambre y la saciedad.
la cafeína lo que hace es poner en marcha todo un proceso de combustión de las grasas. Es decir, cuando el cuerpo consigue poner en marcha un depósito energético, esto hace que nuestro organismo tenga la sensación de que tiene energía. Muchas veces el hambre se activa porque el cuerpo está pidiendo de alguna manera energía para sus funciones. Para sus células, las células necesitan energía. La energía principalmente proviene de la glucosa, ¿vale? O de la grasa. Cuando somos muy quemadores de glucosa porque tenemos malos hábitos, no hacemos ejercicio, tenemos poca flexibilidad metabólica, normalmente cuando ¡pum! Se enciende esa bombillita de hambre, el cuerpo nos envía la sensación de que queremos, de que necesitamos comer, y si yo soy un quemador de glucosa, seguramente ahí es cuando tu cuerpo te va a pedir pues alimentos muy refinados y procesados, ¿eh? Dulces, bocadillos, harinas, todo este tipo de alimentos. Cuando tú eres un quemador de grasa, porque entrenas, porque haces ayuno intermitente, porque no abusas de los hidratos de carbono y te conviertes en un fat burner, que se llama, tu cuerpo, cuando está en ese periodo de ayuno, pone en marcha la combustión de las grasas, y si tu cuerpo detecta que hay energía, la sensación de hambre está más equilibrada. Pues la cafeína, ayuda del café, sabemos que ayuda a que el cuerpo ponga en marcha, ¿no?, esa combustión de las grasas. La tercera forma es muy interesante y se trata de la pimienta cayena. La capsaicina o la pimienta cayena, llamada de forma más técnica, sabemos que tiene una acción muy importante sobre la termorregulación y sobre la activación energética de nuestras células. Esto va a hacer que... Piensa que siempre, cuando tu cuerpo movilice energía, la sensación de hambre va a estar más, más apagada. Si no, piensa, cuando estás movilizando mucha energía, que estás ahí corriendo o estás entrenando en el gimnasio, tal, en ese momento realmente, si te pasas a pensar, no tienes hambre, ¿no? Porque hay un movimiento energético muy importante. Cuando ya descansas, te has hecho la ducha, ¿no?, te has reposado, ahí es cuando ¡boom!, se puede activar el hambre. Hay gente que no, ¿eh?, que con el ejercicio le dura más esa movilización energética y tarda más tiempo todavía en que llegue el hambre. Así que añadiendo cayena en tus infusiones, en tu caldo, en las cosas que tomes, se ha visto en estudios que hace que el sistema nervioso se active, ¿no?, tenga más movilización y que evidentemente esos niveles de hambre estén más reducidos. La cuarta forma es con la infusión de té verde. Con el té verde se ha visto que es otra forma de reducir el hambre, ya que científicamente se ha comprobado que ayuda enormemente en la aceleración del metabolismo y a su vez nos brinda esa saciedad que el cuerpo necesita para cumplir perfectamente el ayuno. Es una bebida que es muy popular en Oriente, no solo por esos beneficios para regularnos, ¿no?, esos niveles de saciedad, sino porque tiene muchísimos nutrientes y muchísimos antioxidantes y polifenoles que tienen acciones biológicas y acciones de protección para nuestro cuerpo muy interesantes. Además, tiene una sustancia, la EGCG, que es un real transportador de grasa. Y además contiene niveles de cafeína que nos puede también brindar esos beneficios que os he comentado anteriormente con el café. Y la quinta forma es el jengibre. El jengibre es uno de los alimentos con mayor efecto termogénico y el más energético que contribuye en la digestión. Aunque es un alimento sólido, es una gran ventaja que solo te aporta 2 gramos de calorías. Es una gran ventaja ya que aporta muy pocas calorías y te permitirá llegar hasta tu hora de comida sin problema. Lo puedes tomar realmente exprimiendo un poquito de jengibre y tomándotelo como si fuera un chupito. Es fuerte, ¿eh?, te lo advierto. O si no, también lo puedes incorporar a las infusiones. Jengibre fresco, infusionado con el té verde que hemos comentado antes, va a ser una bomba de nutrientes y de hacerte sentir con mucha mejor saciedad.
Todos estos alimentos que te he visto, que te he comentado, son una excelente opción para combinar en esas fases de ayuno y que te servirán no solo para controlar ese hambre que a veces cuando estamos iniciándonos es el que acaba ahí de incomodarnos, sino que además te ayudará a incorporar muchísimos nutrientes, muchísimos antioxidantes, polifenoles, principios activos de estos alimentos que van a hacer que el funcionamiento de tus células sea mucho más óptimo. Así que ya sabes, ¿a qué esperas? Empieza con alguna de estas 5 opciones. Por favor, coméntame aquí abajo cómo te va. Si quieres saber más sobre el ayuno intermitente, te dejo aquí un enlace con una clase gratuita que tengo sobre los 5 pasos para triunfar con el ayuno intermitente, que te será muy útil. Espero verte en el próximo vídeo.